en coordinación maestro de la Escuela de la Comunidad de Nimasak y la Dirección del Área de Salud de Totonicapán, han implementado una forma adecuada para que los niños puedan recibir clases presenciales. Quiero resaltar, ¿verdad?, de que este establecimiento es uno de los que a nivel del municipio y a nivel de esta jurisdicción está trabajando a nivel de la estrategia de burbujas. La realidad es de que, platicando con el director, nos comenta de que la pena más grande que él tenía era la deserción de los niños, ¿verdad? Ya tenía cierto porcentaje de deserción escolar, por lo tanto, le preocupa la situación. Y entonces, con la estrategia, conjuntamente con el claustro de maestros, determinaron hacer esta forma de acercar, de motivar a los niños para que ellos puedan recibir sus clases. Y también, pues, incrementando nosotros las medidas educativas, incrementando la estrategia también de promoción y educación en salud, se planificó y se coordinó con las autoridades de la escuela para que ellos nos dieran la oportunidad de venir a dar temas de educación, de medidas de bioseguridad, para poder motivar a los niños, incentivarlos y que ellos, como entes multiplicadores del mensaje, pues puedan llevarlo hasta sus hogares. Además, sabemos que esta comunidad pues también se encuentra en un alto porcentaje de contagios de COVID. También fue una de las razones por las cuales coordinamos en este establecimiento para poder también mitigar o prevenir lo que es el COVID-19 en esta comunidad. Básicamente, desde la semana pasada empezamos con cada uno de los grados, así que planificando de alguna manera creativa y lúdica la educación y la participación de los niños, ¿verdad?